¿Qué tal amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy miércoles 16 de mayo del año 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Listo para iniciar nuestro programa con toda la información deportiva del plano local, nacional e internacional. Como siempre, un saludo especial para toda la audiencia que esté en la sintonía del Líder Deporte en la provincia a través de los 90.1 y para los que están alrededor del Perú y el mundo vía internet en la www.lidersancae.com. Un saludo especial para todos ustedes. Si bien el día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos a Arturo Sánchez Valencia, presidente del Elenco de Unión Guaral. El motivo, esta semana el cuadro de Unión Guaral, el cuadro del Pelícano, va a jugar aquí en Chancay, en el Estadio Rómulo Chocinero, frente al Sport Victoria de Ica. Y para comentar un poco sobre esta, sobre el tema del fútbol de Unión Guaral y seguramente también de otro ámbito, para conversar, Arturo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al Día del Deporte. Gary, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todos los oyentes de Líder Deporte, en especial para toda la afición chancayana y la provincia de Guaral en general, ¿no? ¿Qué tal? Coméntanos un poco, Arturo, la decisión de venirse a jugar al Estadio Rómulo Chocinero Chancay, después de unos años, ¿no? Sí, de la Copa Perú, desde 2013, ¿no? Exactamente, que tuvimos un año que toda la campaña la jugamos en Chancay, etapa de Copa Perú la jugamos en Chancay. Fue realmente un año bastante bueno, donde tuvimos un muy buen contacto con la gente, la aficionada chancayano, que apoyó mucho la Unión Guaral. Yo creo que fue el año donde cortamos esa, creo yo, disyuntiva que había entre Guaral y Chancay, ¿no? Hubo esa cercanía entre todos y se apoyó mucho para que podamos llegar a la final como llegamos. Lástima que no la ganamos, pero creo que fue un año importante dentro del fútbol de la provincia de Guaral, ¿no? El tema seguramente de venir al Estadio Rómulo Chocineros, Arturo, por el tema del campo, ¿no? Sí, mira Gary, justamente, y esto no viene de ahora, viene de antes que empiece el campeonato. Recuerda que jugamos un amistoso con Alianza Lima en Guaral, ya el campo estaba en pésimo estado. Sí, sí, sí. Justamente ahí tuvimos dos jugadores lesionados, uno que fue un choque que tuvo el arquero, que tuvo que operar la mandíbula a Jorge Balcaza, ya, y el otro fue Jack Zafra, que fue por el estado del campo, que también, exactamente, que también lo tuvimos que operar. En Guaral lo veníamos diciendo en diversas conferencias, que el mal estado del campo, nos dirigíamos a las autoridades, porque ahí, o sea, para que la gente entienda, el estadio Julio Escolán es de propiedad de la Municipalidad de Guaral. Nosotros cuando jugamos de local, pagamos un dinero por el alquiler del mismo. No solamente lo usamos nosotros, lo usa la Liga de Guaral. Y el problema es que no solamente lo usa la Liga de Guaral, creo que se alquila para otros tipos de eventos, de otro tipo, o sea, le da un uso que no es el indicado para un campo de gran natural, ¿no? Entonces, ya empezó el campeonato, hemos tenido muchos problemas con el campo, muchas quejas de los equipos rivales, informes de los comisarios, lo hemos venido recalcando en Guaral permanentemente, y a lo último ya que va a jugar nuestro lesionado, ya con problemas por el campo, y el técnico nuestro nos solicitó que ya veamos otra posibilidad. ¿Y cómo así, por ejemplo, Arturo, le dan el visto bueno a la asociación? Bueno, cuando vinieron a hacer la inspección, yo creo que no hicieron una inspección de gracia en sí. Porque es una inspección general, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que vinieron al estadio, pasaron la inspección, pero Gary, tú que conoces de fútbol, si piensas el campo te das cuenta, ¿no? O sea, desde arriba tal vez no se ve como se ve si lo pisara. Pero hemos ido antes, inclusive desde el torneo de la segunda, que estábamos en el campeonato de la primera, fuimos a ver y estaba horroroso. No, está horrible. O sea, tiene demasiados huecos, sí, por toda, sí, la zona. ¿Ya? Entonces, pero es más, no se le ha dado el mantenimiento. Y lo claro acá, Gary, es de que no existe de parte de la autoridad pues una intención ya de poder mejorar nuestro campo deportivo. No existe. O sea, porque en general en Guaral no se le da apoyo al deporte. No solamente hablamos del fútbol, ¿no? O sea, si vemos tremendo curso deportivo que tenemos al lado del estadio, pues que no se le da el uso para el deporte, sino para otro tipo de eventos que no tienen nada que ver con el deporte. Por eso yo en ese aspecto valoro mucho lo de Chancay. Y ojo, hablo naturalmente en el aspecto deportivo. Porque ya se cree mezclar las cosas a veces, porque esto lo venimos diciendo desde que antes empieza el campeonato. En Guaral ya algunos están hablando de intereses políticos, que no tienen nada que ver acá. Yo, Juanel, lo conozco, soy amigo, pero en este tema no hablo nada con Juanel. Porque nosotros antes de empezar el campeonato, ya, nosotros tenemos un estadio principal que es el Lore Escolán, y hemos presentado dos estadios más. Uno es el Chancay, el Chau Cisneros, y el otro es el de Huacho, como alternativos. Entonces, eso se solicitó desde antes que empiece el campeonato, esas posibilidades, y no, las cuales fueron aceptadas.
y ahora simplemente estamos haciendo valer ese derecho que tenemos y se ha hecho el trámite correspondiente. Nada más, yo para nada me he sacado de hablar con ninguna autoridad de Chancay, pero sí les agradezco el gesto de apoyar, ya, de que podamos jugar de local, y es lo que vamos a hacer. Y esperamos en el corto tiempo, porque después de este partido, hay 3 semanas que Guaraná no va a jugar acá, porque jugamos posteriormente en Trujillo contra Vallejo y la siguiente fecha descansamos. Entonces de ahí hay una semana más, son 3 semanas. Esperamos que la autoridad de Guaraná pueda arreglar el campo. Nosotros entendemos que somos de... Es difícil también 3 semanas porque la Copa Perú también... Exactamente, pero que se haga algo por lo menos. Y si no es así, seguiremos jugando en Chancay. ¿Ya? Y en ese aspecto tengo claro que es difícil para el hincha guaralino, pero como lo he dicho ya en Guaral, ¿no? O sea, este carro que se llama Unión Guaral, todos tenemos que empujarlo. Y tenemos que darles las mejores condiciones al equipo. O sea, hay muchas quejas de los jugadores del cuerpo técnico y tenemos que ver que es cierto. O sea, eso no es un engreimiento, como algunos dicen, ¿no? Algunos dicen, no, la cancha es para los dos. Sí, pues, yo sé que es para los dos, pero si se dan cuenta, y algunos han visto los partidos de visita, Guaral juega mejor de visita, por la cancha. O sea, en Guaral realmente es imposible jugar un buen fútbol, porque esa cancha está en pésimo estado. La de Chancay está mucho mejor, y esperamos que esto se vea el día domingo, que jugamos de local en el show Cintero. Es cierto, había diversas opiniones cuando ya se programó el partido aquí en Chancay, y los hinchas netamente de Guaral manifestaban que hay que apoyar al equipo, ¿no? Hay que apoyar. Es cierto, también algunos le daban duro al tema del mantenimiento, ¿no? A la alcaldesa de Guaral, pero el tema principal es que había que apoyar a Unión Guaral donde vaya, ¿no? A cualquier parte de la provincia, y es más, para poder hacer sentirse local, ¿no? No, eso es cierto, ¿no? Yo agradezco al hincha realmente de Unión Guaral que va al estadio, y le hemos dicho, ¿no? Quisiéramos ser más, está yendo una cantidad de gente que estamos bordeando 900.000 personas, que no es lo indicado. Necesitamos 2.000 personas en promedio para poder solventar lo que es el presupuesto de Unión Guaral. Pero esos hinchas que siempre están, yo estoy convencido que van a estar aquí el día domingo. Ojalá el público que sigue en las redes sociales también vaya al estadio, no solamente de Guaral, también de Chancay, porque este es un campeonato diferente de otros años. O sea, ya no hay el objetivo único de ser campeón. Hay una motivación especial. Totalmente diferente, Gary. Como ya sabemos, clasifican 7 equipos al final. Uh-huh. La intención nuestra es estar en el grupo de avanzada, como lo estamos hasta ahora, y mantenerlo en ese grupo, ya, para llegar entre los 7 primeros y poder jugar a la liguilla, ya, y sobre todas las cosas que este año hay 3 posibilidades de ascenso, que es lo importante y es lo que queremos pelear, ¿no? El equipo va en ese camino, Arturo, está, pese a que hay algunos jugadores que ya no estaban delante de la temporada pasada, me parece que es un poquito más de la mitad, ¿no? Por lo menos de los titulares. No, sí, ha habido cambios. Como siempre lo digo también, ¿no? Ahí tienen mejores ofertas económicas, algo que nosotros de repente no podemos pelear y hay que aceptarlo, ¿no? O sea, tienen que irse. ¿Ya? Pero sí, yo creo que desde que empezamos el trabajo este año, lo primero fue coincidir con el cuerpo técnico. Ya conseguimos un muy buen técnico, creo yo, como Francisco Melgar, que está identificado con Unión Guaral. Él ha sido jugador nuestro. Empezó su carrera como técnico de Unión Guaral, recuerda la Copa del Rey del año 2009, si no me equivoco, y ahora le toca regresar y tiene el objetivo claro de llevar a Unión Guaral a la primera. Entonces de ahí comenzamos a armar el plantel, ya, siempre conversando, y creo que hemos hecho lo correcto, ¿no? No es un plantel largo, tal vez en nombres, hay bastante juventud también, pero creo que la base de experiencia que necesitamos la tenemos. O sea, se ha armado esa columna de experiencia que tal vez nos faltó el año pasado, ya, en momentos claves. Entonces, el sostén de la experiencia que necesitamos, creo que lo tenemos ahora. Pero hay que ir tranquilos, porque lo he dicho también, este es un campeonato largo, va a ser duro porque no hay rival fácil, ¿no? O sea, hay que ir paso a paso. El rival más complicado va a ser que viene el domingo, es por Victoria, ya, porque también están listados los puntos. Entonces, ¿se va en el camino correcto? Creo que vamos en el camino correcto. ¿Ya? No es esperarnos si por ahí nos toca perder, porque la intención nuestra, como lo digo, es estar entre los 7 primeros. O sea, esa es la intención nuestra. Más que entre los 7, entre tercero o cuarto lugar, tal vez. Y si podemos pelear el primer lugar, lo vamos a hacer. Pero hay que ir tranquilos, no desesperarse. Y eso la afición lo tiene que entender. Necesitamos de su apoyo, de su aliento, de su presencia. ¿Ya? Y yo creo que es una muy buena posibilidad para que Chancay nuevamente vuelva a tener fútbol, ¿no? ¿Ya? Ahora que Consuelo está en Chancay. Y esa identidad que tenemos, esa cercanía que tenemos, que nos une a los guaraníes chancayanos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que vamos a tener muy buena acogida la gente de Chancay. Voy a decir el precio, 20 soles en general, ya, para todos, y esperamos que llenemos el show sin duda este domingo, ¿no? Estuvo cerca de poder traerse los 3 puntos en Piura, ante un equipo que también está siendo protagonista en este campeonato, Arturo. Sí, bueno, sabíamos que el grado, sobre todo el local, es un equipo difícil. ¿Por qué? Porque
Uno, es una cancha sintética, que no estemos en estado, que ellos la conocen bien, porque no es, está llena de arena. O sea, es, no es este. A los costados sí está marcadita la cancha. Sí, pero es muy pesada. Sí, sí, es muy pesada. Sí. Uno, sabíamos eso, otro es el clima, a una temperatura alta se puede a partir de las 3 de la tarde, pero igual ellos conocen su clima. Y es un equipo muy aguerrido. O sea, lo ha demostrado, es un equipo como de Copa Perú. Uh-huh. O sea, muy parecido a lo que el año pasado fue el equipo de la Bocana. Ah. Era fuerte el local. Entonces, hay muchos jugadores de la Bocana que están en el. Sabíamos que era ser complicado, pero creo que el primer tiempo pudimos haber creo que encajado algún gol. Merecimos haber ido ganando por lo menos 1-0 o 2-0. Ya no se dio, tocaron dos tiros en el palo. Y después ya, y ahí el equipo corrió bastante. Entonces, en el segundo tiempo marcamos dos goles, pero era lógico que se nos venía con todo. Lastimosamente, ellos meten un gol muy rápido. O sea, los dos minutos de que habían metido el segundo gol y se nos fueron encima. Y el transcurso del partido. Y a través de un rebote, ¿no? Sí, no, y si no, tú te das cuenta, yo creo que hay un foul previo. Hay un foul previo de un jugador de Grau a uno de Guaral. Pero el árbitro, ya, como digo, a veces los árbitros de esta zona nos complican demasiado por ser más papistas que el Papa, porque para que no piensen que está favoreciendo a Guaral, pues no nos cobran nada. José Mendoza fue el árbitro. Bueno, yo creo que si ha visto el video del penal, se da cuenta que cometió un gran error. Y no es la primera vez que nos perjudica. Lo que sí le digo, espero que le sirva de experiencia a José, pero que sí vamos a solicitar, no solamente en el caso de él, ¿eh?, que árbitros de nuestra zona no nos arbitren. O sea, porque realmente noto, no dudo de su honestidad, pero sí creo que se sienten anímicamente más comprometidos a no cobrar lo correcto. O en la duda nos van a perjudicar. Entonces preferimos que no nos arbitren ellos, que nos arbitren árbitros que sean imparciales totalmente, porque no es la primera vez que árbitros de la zona nos perjudican. ¿Se va a pedir o ya se pidió? No, sí, lo vamos a pedir. Que los árbitros que sean de la provincia de Guaral no nos arbitren. Y creo que es lo correcto, para que no haya ningún tipo de problema si ellos estén también tranquilos. Porque yo entiendo que ellos son. Tienen, puede haber cierta presión a lo mejor. Exactamente, pero ellos mismos. O sea, es que es difícil, porque siendo Guaral de la provincia, y ellos siendo de la provincia, tienen inspectores. Y por ahí una jugada dudosa, van a cobrar en contra nuestra. Es claro que van a cobrar en contra. Como ha sucedido. Porque si te das cuenta, Gary, he visto la repetición 5 veces. Eso no fue penal. O sea, Tenchugá salta hacia atrás. Y el jugador muy aéreo hace que se traba y se tira. O sea, esa es una tarjeta amarilla para el delantero. Pero no cobró penal. Y nos ha perjudicado totalmente. Porque eran los 3 puntos a 89 minutos. Y ya el partido estaba manejado. Porque es cierto, dominaba el Grau. Pero era pelotazo y pelotazo. Entonces no había una profundidad en el manejo. En lo que era el ataque de Grau. Y como fue con Popsol. Más por actitud que por fútbol, ¿no? Exactamente. Porque actitud tenía, definitivamente. O sea, ya había jugadores nuestros. Que por el mismo trajín del partido. Estaba la ancha y estaban varios ya acalambrados, y ya no había más cambios que hacer, o sea, se hizo lo posible, ya, porque por ejemplo pensé que era un momento para Nazareno, ya, pero no, o sea, las variantes que tuvo que hacer el técnico fue por obligación, ya, se acalambró el volante central, se salió lesionado ya el 9, entonces hubo que hacer un trabajo defensivo para poder soportar los últimos minutos, pero. Creo que dentro de todo, un resultado, un empate de visitas es bueno, pero creo que pudimos traer con los 3 puntos, ¿no? Que creo que ya estaba en el bolsillo. Pero bueno, es parte de. ¿Estaba dentro de la planificación, ¿no? Sí, por supuesto. La intención no es que era por los 3 puntos. O sea, lo conversé bastante con Francisco, esa es la intención, sabiendo lo difícil que es esa localidad que tiene Grau, clase fuerte, ¿ya? Iba a ser un resultado importante. Pero está dado, ya está el resultado y tenemos que seguir sumando. Ahora viene este partido con Sport Victoria. Ya se está planificando de la mejor manera, a pesar de que tenemos algunos jugadores suspendidos. No va a estar Dilacaro por suspensión, tampoco el Tenchugás por suspensión. Entonces ya está trabajando. Dilacaro salió expulsado. Salió expulsado. Está suspendido una fecha y también está suspendido por acumulación de tarjetas de Tenchugás. Entonces ya se está planificando este partido y esperamos que los chicos que les toque jugar pueden, como lo viene haciendo Unión Guaraná. O sea, lo que no se puede, dudar, es de la entrega del equipo. O sea, en todos los partidos, entrega total. O sea, como yo siempre digo a los jugadores, podemos ganar, empatar o perder. Pero lo que no se puede perder es la entrega, tenemos que entregar todo. Y en eso estamos, creo que estamos en el camino correcto. Y estos resultados, por ejemplo, de visitantes son importantes y están mentalizados, y hay que ser consciente, Arturo, de que los partidos de local hay que ganarlos. Sí, por supuesto. Porque el año pasado, recuerdas, se perdió mucho punto de local, ¿no? Sí, sobre todo en la última etapa, ¿no? Que tuvimos una caída muy fuerte al final, ya que no, lo que no queremos que nos suceda esta vez. O sea, por eso te hablaba antes de los jugadores de experiencia, ¿no? Se habla mucho con ellos. Ellos están sabiendo manejar este grupo ya con el comando técnico, entonces esperamos estar en el camino correcto y ver una vez que termine esta primera etapa, que nos falta para la segunda etapa, para el remate final.
y tal vez hacer un esfuerzo en algún otro jugador, pero eso va un poco a poco. Vamos con este grupo, estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, vuelvo a reiterar, ya, y esperar que la afición también se enganche. Está muy, muy lentamente se está enganchando. O sea, de lo que comenzamos de 800, 900 personas en el último partido Cienciano, esperé más, pero fueron 1200. Yo creo que es poco todavía para lo que necesitamos, ya, pero esperamos que la afición se enganche y apoye el equipo para lo que queremos, ¿no? Porque fíjate, Gary, y lo hacemos también ahora, porque el objetivo que tenemos es claro, nosotros queremos pelear el ascenso, pero tú imagínate que lleguemos a primera. Es claro que ese estadio no va a pasar inspección. Es imposible que ese estadio pase inspección. Entonces, si no tomamos atención ahora... Y Chancay no tiene tampoco... Tiene la capacidad. No tiene capacidad mínima. Entonces, imagínate, obligatoriamente tenemos que irnos a jugar a Huacho o a Lima. Ya con los costos que eso generaría también para el manejo del equipo. O sea, pensando, porque esa es nuestra intención, pelear el ascenso. Entonces, y eso tenemos que pensar. Vamos a pelear el ascenso. Pero tienen que ponerse las autoridades, pues, también el papel de poder apoyar el equipo de su provincia. Y una cosa que es clara, y lo digo abiertamente, el deporte no es ni un negocio. El deporte no es negocio. El deporte es una motivación. Los que hacemos deporte acá en la provincia, creo que somos medio locos. Porque en esto hay mucha mala intención de gente que no sabe nada del deporte. Y no solamente hablo de fútbol, ¿verdad? Ya hablo del básquet, hablo del voleibol. A mí me alegra mucho, por ejemplo, que ya hay una liga de voleibol que se está formando acá en Chancay. Me da mucho gusto. Y está formalizada. Está formalizada y espero, porque hay unos chicos que se me quedan en otros sí, toda la buena intención para poder participar, pero me da mucho gusto. Teniendo en cuenta que Guaraná tampoco tiene liga. No tiene liga de nada. Acá se hace mucho fuerte. Lo sé. Entonces eso lo felicito, porque eso es motivar al deporte. Pero cuando nuestra autoridad piensa que el deporte es un negocio, eso es falso. El deporte es motivación, es darle una oportunidad a los chicos, a la juventud, que es un negocio, no avanzamos. Fíjate, tenemos tremendo core municipal en Guaral. Imagínate, y no se utiliza para nada el deporte. No hay nada. Solamente pasa mucho marinera. No solamente marinera, o sea, para congregaciones religiosas, para todas las cosas. Es respetable, pero es para el deporte. Imagínate que en Guaral teníamos una piscina olímpica, la única, la de creo el norte chico, la rompieron. Porque no hay ni siquiera quité. ¿Cómo se va a romper una piscina olímpica? O sea, en vez de arreglarla, mejorarla y dar una motivación para que haya el deporte de la natación, no, la rompieron. La rompieron porque ahí se le ocurrió. A lo mejor las autoridades, las cabezas, no tienen asesores. No tienen criterio, no. O sea, porque ya realmente es vergonzoso ya, que no tengan ese criterio. O no tienen hijos, o no ven que necesitamos el deporte. Que hay que crear infraestructura deportiva. Pero por supuesto que tiene que ser prioritario. Los problemas que tenemos en la juventud, porque la juventud lo tiene que hacer. Entonces, en ese aspecto hay una gran diferencia entre Chancay y Guaral. Y vuelvo a reiterar, no hablo de un tema político que no me interesa. Hablo de que son realidades, veamos realidades. Como le digo en Guaral, o sea, no somos sutiles a críticas. Como presidente, por supuesto que es sutil a críticas. Me puede criticar, por supuesto, con respeto, como tiene que ser. Y lo voy a aceptar, porque me puedo equivocar muchas veces. Pero en realidad no son sutiles críticas. O sea, por ahí lanzan diatribas y comienzan a decir, no, que hay un acomodo político con Juanelo. Que el señor Juanelo se lance a Guaral es su derecho. Pero no tiene nada que ver con nosotros, con Unión Guaral. O sea, agradecemos al alcalde de Chancay todas las posibilidades que nos dan para jugar nosotros en local de Chancay. Pero no estamos metidos para nada en política, eso lo descarto totalmente. ¿Ya? Y si hace su campaña, en buena hora, como todos tienen derecho a hacerla. Pero Unión Guaral no va a intervenir para nada en política. Eso está claro. A ver, en el tema deportivo le hemos visto siempre a Tenchugás en otras posiciones. Creo que en este caso, no sé si Melgar le ha dado la oportunidad y está siendo, creo, uno de los mejores defensas del torneo de la segunda división. Mira, cuando estábamos haciendo el equipo, Gary, justo conversamos, y te digo la verdad, yo tenía mis dudas, porque Francisco estaba convencido de esa posición, porque él ya lo había utilizado. Uh-huh. Él lo había tenido en el Muni y en Ayacucho. Uh-huh. Y ya lo había utilizado en esa posición. Y para él, el Tenchi era su back central. Yo tenía mis dudas. Ya, pero creo que Francisco no se equivocó. Ahora, yo rescato y valoro mucho, y hay que decirlo, a lo gran profesional que Tenchi Vaz. Es un tremendo profesional. O sea, lo noto en sus entrenamientos, en los videos que él tiene.
Entonces, a pesar de la edad que tiene, tiene 36 años si no me equivoco, pero corre como más joven. Ya, él siempre está dispuesto, ya, esa voluntad, la fuerza que más él impone. Se le ve como un técnico dentro de la cancha. Sí, entonces eso ayuda mucho, ¿no? Igual valoro mucho lo de Michael Guevara. Si te das cuenta, este Michael Guevara que está este año en Morales es muy diferente al que estuvo en el tiempo anterior que estuvo. Lo veo mejor físicamente. No solamente mejor físicamente, sino más comprometido. Eso lo hablé mucho con él. Lo hablé cuál era nuestra intención y él está parado en tiempo, más de un año. Entonces, que él tenía que ser un líder, y un líder positivo para el grupo. Y ese es el líder que tenemos ahora. Hay cosas, por ejemplo, estuvo suspendido un partido, cuando jugamos con nosotros lo suspendieron. Digamos, hay una columna vertebral importante, sí, ahí, claro. Tenchi, Guevara, Tenchi, Michael y Curiel arriba, ¿no? Y Michael, por ejemplo, estuvo suspendido, pero el partido quedó, vino a Guaral a apoyar a su compañero. Es importante. Y creo que también Francisco tuvo la capacidad de poder ver un buen arquero. Creo que la gente no confiaba al inicio, pero estamos viendo la respuesta positiva que tenemos con Jairo Camacho, ¿no? Es un arquero que él tuvo, él lo conocía de Cristal, lo tuvo en Ayacucho, tiene todavía para una para de un mes. Entonces, por el que se recuerda, si estuvo con la mano, estuvo mal, y en el último partido con Guaral también cayó mal. Entonces, se la revisó y hay un hueso que estaba salido y se le tuvo que operar. Tuvo una intervención quirúrgica, bueno, el que ha salido bien, pero es un proceso que hay que tener paciencia. Ya va a poder trabajar la parte física, pero no va a poder jugar todavía, está de un mes seguramente. En cuanto, por ejemplo, a las expulsiones y otras lesiones, ¿cómo afronta este partido el equipo de Guaral para el Sport Vitoria? Sí, bueno, fíjate que también está parado hasta ahora. Ya por el campo, salió lesionado y ha estado un problema de meniscos. Él está tratando de rápidamente, pero si no puede, va a tener que operarlo también. Por el tema simplemente está mal. Por los niveles, ¿no? Por los niveles que hay. O sea, el pico mal y se complica. O sea, no es por ser reiterativo ni que. No, pero es que es la realidad. Es que no es ensañarse, Como juega, sabe que ya no es igual, o sea, ya te cuidas porque es fuerte, claro. Es lógico, pero a veces que no sabe, cualquier cosa, como escuchaba por ahí comentarios, no, el campo es igual para vos. Eso no es cierto. O sea, pasa eso. Está bien, pero si te das cuenta,